Imagina ella, Tamasis, imagina Casanquichis, no acá Piguales, casa, ni Kunandía, Jamurín, ni Caicanalime, Guatemanta, Jaguaricus, un Caicacha, grupo, lo Calamarcata, Kunandía, Cay YouTube, Tarini, Cainin, concierto completo, tiembla la tierra, hecho en Bolivia 2017. Entonces, Kunandía, Jaguaricus, un Uctaquillata, Macala, concierto Tach, porque si no, Mato Kusunchu, Kunandía, pero Ajdiaga, Huactaquilla, un jaguariz, un zapa, cae tucuchinanchicama, conciertota. Entonces, zapacuti, cusiricusos, discus pa calamarcata. Entonces, pichus yachan calamarca mantaga, cae uraman calcarimuich, palarimuich, y matach yachanquich, yaitamon, porque man no calamarca man sumasta yachanich, por yachani, La Paz mancasganta, Bolivia mancasganta. Paikuna kanku lago Titicaca chay lado manta y mana ya jaxinich ima pueblito mantach ima llacta mantach pero ya chan chay llata entonces kankuni ima tach ya chan kichis kalkarimuich ama kepakuichichu ña pahma zinanchis tiang ñañas ni llacta masis ni hamuich kaima ama zipuichichu chimparimuich kaip ketakuich kaip kawarikusun kai kacha grupo kala markata. Hola gente de YouTube, hoy vamos a reaccionar a Calamarca. Este es un concierto completo de Tiembla la Tierra hecho en Bolivia el 2017. Pero lo que vamos a hacer es reaccionar un solo tema que es El Dorado. Porque vamos a ir reaccionando todo el concierto, pero por temas. Porque si reaccionamos todo que lleva casi 3 horas y no. Todos se pueden aburrir. Es mejor hacer por temas, o sea, por canciones, y así vamos a poder disfrutar mucho mejor. La gente que le gusta Calamarca, pues ya sabe si saben los nombres de los que cantan, quiénes componen el grupo o la banda, todo eso lo que, en sí, todo lo que sepan, por favor, comenten ahí en la parte de abajo, así para que se entere la gente que se acerque a mi canal o que coincida de casualidad con el canal, pues tenga buena información y podamos estar bien informados todos. Entonces vamos a empezar a ver, vamos a agrandar la pantalla y vamos a ver el tema el dorado. Wow. ¡Wow! Ni bien empieza eso, vamos, la quena, ¿cómo suena? El Dorado, autor, compositor, Rodolfo Choque, Hugo Gutiérrez. Sí, esos son los dos que son fundadores, yo sé eso. Charango, punteada, boyarichis. Y más sentimiento en tu curinete, chay, que na tocarizan, ¿eh? Cajina, achayuna, chay, mana, noga piensa ni chimenatach, autor, casting, chay letra, no sé. Ancuno y achanquich, imapich, pay piensa arin, imapach, no sé. Porque chay uyarinchis, musicata, taquinin, directo, umaima jamun, yachta, y tukuima. Tukuima, Bolivia man, jamón, caí, humaeman. Entonces, no hay pasón, goy, kusus, jacunandia, gankunas, tarillas, tamasis, y maina, kasankich, a ver, palarimunkich, ama, kayakuichichu, kalkarimuita, kalkarimuichis. Gente, no sé si se dan cuenta, la canción, apenas ha empezado a transmitirme a mí, no sé ustedes, pero
Es como si te llegara como una inyección y tu corazón empieza a sentir el vibrar de, no sé si es de la tierra, o sea, es algo que te atrae hacia tus raíces, hace que no te olvides y eso es lo que yo creo que siempre va a hacer que viva el folclore boliviano y donde vaya. Eso es lo importante. Cada boliviano en cualquier lugar del mundo, yo creo que escuchando estos temas se sabe que es Bolivia en sí, porque transmite mucho. A ver, vamos a continuar viendo. Yo creo que esta canción ha hecho en honor a la madre tierra, en honor a todo lo que es el imperio incaico, porque es a eso te lleva, a mí me lleva a eso, a recordar todo lo que hay, lo de los incas, lo del imperio aymara, quechua, todo lo que es el Tahuantinsuyo en sí, porque eran de puro incas y otros también otras etnias, pero eso es lo que te transmite. Y lo que más me transmite es con qué sentimiento va tocando él y los demás acompañantes también, la guitarra, charango. Si escuchan detenidamente, eso es lo que yo oigo. En sí es un sentimiento que no se puede describir, solamente se siente. Entonces ustedes espero que también estén sintiendo lo mismo. Taquega un lenguaje universal, ¿eh? Mana ninchu gan castellano kanki, gan aymara kanki, gan quechua kanki, gan guaraní kanki, gan mana chiclanchu taquega, taquega, chayasunki corazón nigimen chay son goikimen chayri, gustsun chayri, chay walej pacha. Entonces, kunandia, kaipi uyarikusun, kai a la marcata. También me hace recuerdo al, no sé, a ese dibujo animado El Dorado. Esa imagen del dorado también se me viene a la mente. No sé si a ustedes también se les viene a la mente. Y como ven, la gente está lleno, escuchando, tranquilos. Yo creo que es como una música relajante, mística, así más o menos. Está realmente lo que están tocando está transmitiendo mucho. Gankunaps llactamasis, y a ver, pensar en kichis. Jalgemoy, Chaisan, ponías tocar sangu. Rikunkich chay wasapi, aska instrumentos chay altun gutacha chay pi usangangu, altun tacha tokangangu porque zampoñas me citaban, aguaitun chay pi me citaps tapasga.
Trajes nin cupis, dopan cupis, achan cupis, ni con chaga, chay bolsillitos nin pips, bordas, gasumag. Ma poni pay kuna gongan kuchu me mantachus kas gan kuno ganchis mana gongan anchis chutian. Porque gongas pari ma kosacho. Gongas pa tu kuchisun magina taquita, entonces kai folclorinchis chinkanman. Ama puni gonganachu charaikus kai no kai canal tawa kicharini, mana gongana pa tu kuitas reaccionas un tu kui cantante reaccionas un kawas un tak ninchista. Entonces, ama puni gan kunaps jepakuichis hamuichis, kai yana pawaichis, hatun yachun kai gur canal, chanta ya chankichis, hatun yachis un folclorinchista. Entonces, jawanaya punia. La gente de YouTube, no sé si han visto los instrumentos que están ahí atrás, no sé si tocarán todos esos instrumentos, yo creo que sí, porque como es un concierto, también en una mesa han visto ahí con es un mantelito, pero ese mantel no es un mantel cualquiera, es un aguayo. Es típico de La Paz, como de otras ciudades, tanto de Cochabamba, Potosí, así, pero los tejidos son distintos. Y también no sé si han visto su vestimenta en la parte de los bolsillos y aquí en los cuellos están llevando los bordados típicos de La Paz. Entonces siempre, siempre llevan su idiosincrasia, como decir, no pierden. Entonces nosotros también no tenemos por qué perderlo. Eso es lo que nos define, lo que nos hacen grandes a nosotros el folclore. Entonces tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando y crecer para hacer crecer más a estos artistas y para que no se pierda, porque si nosotros nos olvidamos, ellos también se van a olvidar. Entonces, no es bueno. Vamos a continuar. Oyerina, a ver, imagínate pasando. ¿Tienes una pisada? ¿Tienes chica? ¡Wow! ¡Chay, danzarín, loximón, güey! ¡Chay, ahora, incas página, eh! ¡Wow! ¿Eh? Chay, chicas, imagínate si tú surisan kawasan kichis. Chica lindo, ¿eh? Chay, jinata punto sungo, ama pun gongay chichu, yahtamasis. Kankunapsi kunkichi, imagínate si incas pibisti kujina, jinata puni. Mana, cierto, yo no sé, pero chay pega demostran ku danzarines, ¿eh? Imagínate si tú susan chay kunam. Gente de YouTube, no sé si ven las bailarinas, más o menos hacen un relato de las musas de los incas, cómo se vestían así. Es algo hermoso, realmente. A ver, veremos. ¡Wow!
la tierra, renace la vida, sale ya un nuevo sol a reconquistar los campos perdidos, los hombres sufridos. Ya llega un nuevo sol a reconquistar. Ahí al unísono, eso quiere decir hermanos guaraníes, tupi guaraníes, quechuas, todo, tenemos que ser unidos. Pero en este caso no solamente eso, también hay en nuestra tierra los afrobolivianos. Todos, todas las etnias que existen en Bolivia tenemos que ser unidos, porque si nos separamos no vamos a hacer nada. Entonces hay que ser unidos, así sean de donde sean, así tengan el color que tengan, la religión que tengan. Lo importante es la unión. Y eso es lo que dice unísono. Por eso dice unísono. Así que hay que salir adelante. Pankunar llaktamas chay uyarinkichisi. Tukuy, tukuy ukllakananchitian. Ma importancia ima color uyaiki. Ima tach zelgioni. Ma importancia. Importante haga kaipi unidos, unidos kananchitian. Clarito mensaje. No sé si ustedes entienden lo que yo mismo les estoy diciendo o han entendido de diferente manera la canción, pero eso es lo que yo entiendo. Espero que ustedes también, si entienden de diferente manera, pueden escribir en la caja de comentarios qué es lo que han sentido al escuchar. Me gustaría, así yo también puedo aprender opiniones de otras personas y eso hace crecer a una persona. Entonces, yo estoy muy feliz con la canción, al menos estoy muy contenta. Vamos a seguir viendo a ver en qué termina. En tantos siglos nuestras tradiciones nunca murieron. Padre Sol, la luz de paz. Na, 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 na. Los cerros nevados, cóndores volando y de nuevo la huipala vuelve a planear. El amor a la... Para todos aquellos que no saben qué es la huipala es la bandera que une a las 36 naciones de Bolivia. Son 36 naciones, diferentes culturas, costumbres, todo, pero que se unifica en un solo país, que es Bolivia. Y es por eso que Bolivia es estado plurinacional. Y yo, más que todo, soy orgullosa de que en Bolivia aún, por lo menos, estamos eliminando el racismo. Porque antes se discriminaba tanto a la indígena como al ser de piel oscura o lo que sea, tanto a guaraníes, tanto a aymaras, a quechuas, a todas aquellas personas que hablaban otra lengua, se discriminaba. Pero ya después se ha reconocido a todas esas naciones, como se puede decir. Y es por eso que la huipala es en representación a ellos. Huipala y matachi se presentan. Entonces, kunandia mantaga amapuni ni pitapis. Ni yuyana kanki, yura kanki, kai hina kanki, manapuni o indio kanki, mana. Tukuy runa kanchis, ma imapis yurapis yanapis runa kanchis. Sentimiento yu tukuy imayu. Pero mana uah planeta mantachu ninanchis pa gang mana hina kankichu o pai mana chay kosachu. Porque a ver, mana ni pimunan manchina trata chay zimas pai yana kanki, yura kanki, ima kanki, indio kanki, mana, cosacho. Entonces, kunan diamantaga
Icha ma piensa en Kichikikin, pero no ga ni kiman mana cosachu discriminación ni pita. Entonces, jawarilla es un punia, ¿ya? Cuando dice Tahuantinsuyo, eso quiere decir que desde casi Colombia, un poco más arriba, me parece, no estoy tan segura, pero son hasta el final de Argentina es el Tahuantinsuyo. Eso quiere decir, eso ha sido lo que es el reinado de los incas y que han ido colonizando los españoles. Y es por eso que ellos dicen, tenemos que unificarnos todos de nuevo, todos los que hemos sido. Y los que tenemos nuestras tradiciones. Nosotros somos casi el pueblo boliviano, somos los que más tradiciones conservamos. No quiero decir que a los demás países no conservan, no conservan, pero los que más difundimos a nivel mundial somos los bolivianos. Donde vamos está nuestra tradición, nuestros bailes, nuestras costumbres, está ahí, no olvidamos. Entonces, yo quisiera que sean conscientes también ustedes de no olvidar lo que somos en sí, porque una ciudad no se ha hecho simplemente de la nada, sino han tenido que emigrar de las provincias a la ciudad y esa gente mismo se ha hecho citadino con el tiempo. Entonces, yo quisiera que analicen un poco ustedes mismos y se den cuenta. Vamos a continuar. No sé si le ven también al que toca la quena, en el mismo sonido, o sea, al son de la canción, empieza a tocar y eso es lo que transmite más. Y está muy bueno, muy bueno. Chay, tu kunan chay taqui el dorado. No acusis jacani, que hay una tradición ninchis, y me natach taquinku, tusunku, sumaji. Entonces, ya está masis, jamuich, chimparimuich, uñananchis, pajastaun, kaip jawarikus, nanch, tian, zapatia noga ubiditu, tawicharechimus, kaikanalnima, kankuna jawarinigichis, Cancún, Ari, cosa pacha, mano, cosacho, ma, gustaban, y matas, pero calgué mucha, ama, chinca y chichu, ¿ya?
Gente de YouTube, mira, hemos terminado de ver El Dorado. Ya otro día voy a subir la segunda, o sea, todas las canciones de este concierto. Vamos a ir viendo poquito a poco para que así también disfrutemos, no sé cómo decirles, de las canciones de Calamarca, porque en sí tiene muchos. Ahora, hasta donde he oído yo, las canciones que Calamarca hace, más que todo es concientizar a la gente, ¿no? De cómo cuidar la tierra, de ahora mismo el Padre Sol, las culturas hay que unirnos, todo siempre un mensaje en sus letras de Calamarca, y es muy bueno, y lo que más que todo a mí me transmite, que me lleva su canción a mi tierra. A mí eso recuerda muchas cosas de lo que yo vivía de pequeña y todas esas cosas. Entonces, me gustaría a ustedes también que lo que hayan sentido cuando lo han escuchado por primera vez, todo eso me gustaría que compartan, que comenten, y así podemos seguir creciendo con el canal. Entonces, kunan día ka kai pitukukun, wak día kama, alguien puncha y kachungan kunapa. Hasta aquí, gente de YouTube. Que sea un día bueno para ustedes, y ya subiré otro video mañana. Hasta luego.